Hola, Tish. Hola, chicos. Profe, ¿quién es ahí? Ami. Hola, profe. Listo, ya los vi. Hola, Tamara. O sea que yo no soy el único. Hola, profs. La última vez que nos vemos. Hola, Samuel Guatemala. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes. Hola, prof. Hola, mis chicos. Chicos, por favor, alistamos. Vamos a trabajar en esta ahorita. Matemáticas, un tema que necesitamos ver, ¿listo? De estadística ya tenemos visto todo. Entonces, matemáticas. Cuaderno de matemáticas, ¿listo? Sí, Andrés, sí te escuchamos. Salió la profe. Oigan, sí. O sea, ¿quién es el hostiador? No sé. Tampoco. Ay, aquí estoy. ¿No me ven? La profe no se fue. Obvio. No, profe, no te miro. Ah, ya, sí. Profe. Ya te miré, profe. Ya te vi. ¿Listos? Me oyen y me ven, ¿sí? Sí, señora. Pensé que se me había cerrado la reunión porque en un momento vi nada. ¿Y qué pasó? Profe, si estamos en estadística, entonces sacamos el cuaderno de matemáticas o de estadística. Vamos a hacer la clase de matemáticas. ¿Listo? Profe, terminamos el punto 5 de cuaderno de matemáticas. ¿De qué página es, Sarita? Ah, el cuaderno de matemáticas. Es como de la página. No me acuerdo. Profe, ¿qué vamos a escribir en el cuaderno? Juan Pablo sí está enfermito. Dios mío. Chicos, cuaderno de matemática. Acuérdense que vamos a hacer clases de matemática, ¿listo?
Ya escribí la fecha. Bueno, sí, entonces en matemáticas escribimos en el cuaderno la fecha de hoy. Le voy a enviar el link a Valerie que no ha podido ingresar. Nicolás Ospina ya ingresó, profe. Sí, pero no me puede oír. No, sí me oye, pero no puede hablar ella. ¿Dónde está Nico? Yo lo veo arriba tuyo. ¿Nicolás? Sí, pero yo lo veo arriba tuyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Al lado de quién o abajo de quién? Profe, estás debajo de ya, Juana. Ya. Nico está debajo mío. Del lado de Samantha. No, ni profe, a mí me parece que está debajo de Sebastián. ¿Dana? Y a mí me parece que estoy arriba de Tamara. Al lado de Sara Luz, al lado de Andrés. Debajo mío. En la forma horizontal de Juana. Forma original de Nicolás. No, es que cada uno tiene la forma de qué, de, ¿cómo se dice? De la forma del computador, o sea, yo tengo a Sebastián a mi izquierda, ¿no? Yo tengo a Andrés. A mí es la derecha. Ahí está Andrés a mi lado, debajo está Sara Luz y al lado estás tu Guativa. No, es que yo miro que Andrés está debajo de ti, está debajo de ti. No, venga, les voy a mostrar, les voy a decir. Bueno, chicos, oídos. Entonces, acá en el cuaderno de matemáticas, por favor, vamos a escribir lo siguiente. La fecha de hoy es... 18 de agosto del 2020. Ajá, 18 de agosto de 2020. Toca escribir lo que está en root y de múltiplos de un número. Profe, ¿escribimos eso que está ahí? Sí, señora. Profe, te faltó la U en número. Ah, no, ya. Ya. Pero lo agrandamos. Profe, estamos en estadística o en matemáticas, que es que ahorita no alcancé a escuchar bien. Vamos a trabajar matemática, listo, cuaderno de matemáticas. Un tema que nos falta ver, entonces, por lo que interrumpimos. Yo quería hacer esta clase del pompón, era del baile, era al final, pero yo sé que al final ya están cansados, entonces no me van a hacer nada. Entonces, por eso lo hice de primeras. Y ahora sí la clase. ¿Listo? Pero matemáticas sí necesito dar este tema. Entonces, por favor, todos cuaderno de matemáticas. ¿Listo?
cuaderno de matemáticas. Trece, o sea que hay 12 estudiantes nomás. ¿Qué pasó con el resto? Profe, si hay 12 estudiantes. Valery, ¿no está tampoco? ¿Valery? No, ay, ¿qué pasa nada? No se asuste, profe. Es que la profe de castellano también se asustó en la vez pasada cuando tuvimos dirección de curso en la primera y la segunda, que se asustó, ay, ¿dónde están los demás? Solamente estamos en la profe y yo, entonces ya están ingresando unos cuantos compañeros y la profe dijo que ya ahorita nos miramos y eso, entonces que a las 7:30 más o menos, 8:30, entonces ahí ya nos vimos todos y yo llegué como, y ya están todos. Profe, el número del negro te faltó la tilde, ¿no? ¿El número de qué? El número que está de color negro te faltó. Ah, ese, sí. Número, la palabra número lleva tilde en la U, ¿listo? Profe, una pregunta, ¿en realidad sí son múltiplos o multiplicos? No, múltiplos, múltiplos. Múltiplos de un número. ¿Listo? Bueno, mientras van escribiendo, entra Valery, que está también con problemas a entrar. Bueno, ya llevamos entonces 14, o sea, 13. Solamente tendrían que estar, bueno, ya ingresó Valery. Solamente en el número de participantes estarían 16. Juan Pablo y Karen no asisten. ¿Listos? A ver, chicos. Listo. ¿Listo, chicos? ¿Por qué usted no le pone el día? No, profe. Bueno, martes. Ya. Listo, pues. Listo, ya terminaron todo. Necesito presentarles un video. No, profe, solo ha terminado. Y yo no. Listo, ya acabamos todo. No, profe. ¿Pero te puedo decir? Dale, a ver, mire que no es mucho.
Finish, profe, terminé. Hola, Valery. Finish. Valery, ¿tú estás entrando dos veces? Sí, te veo en otra cámara. Ya terminé, teacher. Finish, teacher. Listo, muy bien. Estoy conectando con los audios, con dos videos. Finish, teacher. Desde el celular y desde el computador. Valery, ¿me oyes? Prof, una pregunta, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Ya copiaste? Profe, ya terminé. Dice la fecha, el título y lo multiplico de los números. Lo que estás viendo ahí escrito. Yo tengo que hacer eso y nada más. Estoy esperando que comience. Prof, ¿tengo que hacer algo después de eso o soy libre eso? Sí, vamos a seguir. Hola, profe. Hola, Valery. Valery, cuaderno de matemáticas, ¿listo? Matemáticas. Profe, perdón por llegar tarde, es que el internet no estaba en el CCAV, le metíamos CCAV 2020 y contraseña incorrecta. No sé por qué estará molestando. Sí, a nosotros nos sacaba. Y entramos por el teléfono y mi mamá no se acordó que tenía, entró al computador y no acordaba que había ingresado por el teléfono, entonces ya nos volvimos a salir. Bueno, listo. Dale con el cuaderno de matemáticas. Bueno, pongan cuidado. Voy a compartirles un video y ya volvemos entonces y vamos a hacer otra partecita aquí debajo y entonces ya, entonces copias, Valeria, ¿listo? Entonces vamos a estar atentos acá a lo que les voy a compartir y ahorita copia, ¿listo? Profe, ahorita vamos a... Ya les voy a colocar otra vez.
Profe, porque está en stop. Se tiene pausa. Los divisores. Ahí va, chicos. Ahí va. Ahí va el video. ¿Listo? Todos con micrófono silenciado. Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados que obtenemos al multiplicar ese número por todos y cada uno de los números naturales que existen. Para calcular, por ejemplo, los múltiplos de 5, multiplicamos 5 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, y todos los resultados que obtenemos son múltiplos de ese número, el 0, el 5, el 10, el 15, el 20, el 25 y muchos otros más son múltiplos de 5. Para calcular los múltiplos de 7, hacemos lo mismo. Multiplicamos 7 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y todos los resultados que obtenemos son múltiplos de 7. El 0, el 7, el 14, el 21, el 28, el 35 y muchos otros más. Presta atención a estas tres cosas. El 0 es múltiplo de todos los números. Todo número es múltiplo de sí mismo. Y los múltiplos de un número son siempre infinitos. Tengamos muy en cuenta esto, chicos. Mira, el 0 es múltiplo de todos los números. Todo número es múltiplo de sí mismo. Y los múltiplos de números de un número son infinitos. ¿Listo, mis chicos? Profe, tengo un problema, a veces se me... Ya les voy a explicar bien otra vez, ¿listo? Profe, yo no estoy entendiendo bien el video, no lo estoy entendiendo. O sea, ¿la letra o qué? ¿El no se oye o es la...? No, Tamara no entiende la explicación. O el tema, ¿no? Yo ya lo voy a repetir. Vea, pongámosle cuidado otra vez, ¿listo? Pongámosle cuidado acá. Ah, bueno, listo. Bueno. Miremoslo otra vez. Múltiplo de uno. Los múltiplos de un número son todos los posibles resultados que obtenemos al multiplicar ese número por todos y cada uno de los números. Los múltiplos de un número es cuando multiplicamos un número y esos resultados que nos dan, por ejemplo, los de las tablas de multiplicar, esos son los múltiplos de ese número, ¿listo? Por ejemplo, los múltiplos de 5, entonces son todos los resultados de la tabla del 5. Entonces, digamos, un múltiplo de 5 sería... el mismo 5, acuérdense que todos los números son múltiplos de sí mismo. El mismo 5, ¿cierto? ¿Listo? El 0 también es múltiplo de todos los números. ¿Listo? Hola, ¿me escucha alguien? Sí, Nico, yo te escucho. Gracias, profe, que me tocó andar conectarme en el celular de mi papá porque el computador estaba dañado, o sea, no podía hablar. Ah, ok, listo, mi amor. ¿Listo, chicos? Entonces, seguimos acá. Oído. Naturales que existen. Para calcular, por ejemplo, los múltiplos de 5, multiplicamos 5 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5, y todos los resultados que obtenemos son múltiplos de ese número. El 0, el 5, el 10... Entonces, ¿sí se dan cuenta acá? Acá estamos multiplicando, miren, 5 por 0 da 0, o sea que ese 0 es múltiplo de 5. 5 por 1 da 5, o sea que el 5, los que están en estrella, son todos los resultados. Es múltiplo del 5, ¿listo? 5 por 2, 10, quiere decir que ese número es múltiplo de 5, el 10, ¿sí?
5 por 3, 15. Quiere decir que el 15 es múltiplo del 5. 5 por 4, 20. El 20 es múltiplo del 5. 5 por 5, 25. O sea que el 25 es múltiplo del 5. Todos los resultados que me den, en este caso de la tabla del 5, son múltiplos de este número, en este caso del 5. ¿Listo? Entonces, los de la tabla del 2. Entonces, los resultados de la tabla del 2 son múltiplos del número 2. ¿Listo? Por ejemplo, multiplicamos 2 por 3, me da 6, ¿cierto? O sea que el 6 es múltiplo de 2. ¿Listo? Sigamos. 15, 20, el 25 y muchos otros más son múltiplos de... Y recordemos que estos números no tienen fin. Porque yo puedo seguir multiplicando ese 5 por muchos números y esos resultados que dan son múltiplos del número 5. O sea que son infinitos. ¿Listo? Infinitos quiere decir que no se acaba. De 5. Para calcular los múltiplos de 7, hacemos lo mismo. Multiplicamos 7 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5 y todo lo... Ay, ¿qué pasó? Profe, el video se entrecortó. Ya, todos los resultados que obtenemos son múltiplos de 7. El 0, el 7, el 14, el 21, el 28, el 35 y muchos otros más. Si se dan cuenta acá, entonces estamos con la tabla del 7. Entonces todos esos números que dan acá en resultado, que están con estrellita, son los múltiplos del 7 y muchos más. Recuerda que son muchos más, son infinitos. Entonces, el 0 es siempre un múltiplo de todos los números, ¿cierto? Y el mismo de cada uno. Entonces, en este caso, 7 por 1, 7. Entonces, el 7 es múltiplo de 7. ¿Listo? El mismo. 7 por 2, 14. Quiere decir que el 14 es múltiplo de 7. 7 por 3, 21. El 21 es múltiplo de 3. 7 por 4, 28. El 28 es múltiplo de 7. ¿Listo? 7 por 5, 35. El 35 es múltiplo de 7. Y así continuamos más, ¿cierto? Presta atención a estas tres cosas. El 0 es múltiplo de todos los números. Todo número es múltiplo de sí mismo. Y los múltiplos de un número son siempre infinitos. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a mi cuaderno. Sí, profe, ya entendí el tema. Muy bien. Entonces, sí, señora. Entonces ahora sí, volvemos al cuaderno y vamos a terminar los que no han terminado y vamos a escribir lo siguiente. ¿Listo? El profe, cero. se le escucha muy entrecortado. ¿Estoy entrecortada? No, aquí se le escucha bien, profe. Profe, se le escucha bien. Profe, ¿en cuál cuaderno si yo miro un video ahí? En el de matemáticas. Sí, pero yo veo un video pausado. Pero Samuel siempre se queda, no sé por qué. Sí, qué raro. Se queda en el primer pantallazo, no sé qué es. Bueno, descompartí y volví. ¿Listo? El 0 es múltiplo de 0. De todos los números. ¿Listo? Pongámoslo acá así para que ustedes lo tengan en cuenta. Todo número es múltiplo de sí mismo. Bueno, pongamos acá, ejemplo. Ejemplo. EJP quiere decir ejemplo, ¿listo? ¿Listo, chicos? Ejemplo. Entonces yo
el 0 es múltiplo de todos los números. Entonces, por ejemplo, 5 por 0 es igual a 0. Quiere decir que ese 0 es múltiplo del 5. Entonces, pongamos acá. ¿Y tengo que escribir eso? Sí, mi amor. Entonces, el 0 es múltiplo de 5. ¿Por qué? Profe, pero sí puedo escribir el cero es múltiplo de todos los números. Profe, ahí me está todos apareciendo estamos ahí. La pantalla. Todos estamos ahí. Ay, Dios, pero eso no me deja. ¿En qué? En el video. Yo estoy mirando ahí en el video. Pero igual puedes enviar la foto, ¿no, profe? Sí, sí, claro. Ya lo voy a enviar. Profe, una pregunta. ¿Escribimos múltiplos de 5 después que hagamos el ejemplo? Sí, acá esta flechita, es que no me ocupo al otro lado, así vean. Bueno, profe. Ejemplo, 5 por 0, o sea, 0 múltiplo de 5, ahí estoy señalando, ¿listo? Y seguimos acá entonces. Segundo. Señor. Va en el segundo punto. ¿Quién? Yo iba en el segundo punto y te voy a decir que profe, una pregunta. Señor. Nada. Listo acá. Entonces, 5 por 1 es igual a 5. Entonces, ese 5 es múltiplo de 5, ¿sí? ¿De qué? Listo, entonces aquí nos queda lo mismo. Uy, esa flechita sí es cansona. Profe, ¿hacemos la flechita señalado al múltiplo de 5? Sí, mi amor. Esa es la idea. Profe, múltiplo no era con sirve en la E o en la U. Profe, ¿puedes subir un momentico, por favor? Ya. Thank you.
¿Por qué no reducen? Múltiplo de 5. Así, profe. Así, profe. Sí, señorita, ahora sí me quedó como yo quería. Listo, ahora sí, chicos, así es la idea. ¿Qué la flecha quede señalando acá? Profe, yo lo escribí abajo. No pasa nada, mami. Sino que es que se me estaba complicando acá. Listo, así vea. Entonces, ejemplo, 5 por 0, 0, entonces 0 múltiplo de 5. 5 por 1, 5, 5 múltiplo de 5, ¿listo? Y acá entonces la tercera, los múltiplos de un número son infinitos, ¿listo? No, espérale, pero... Profe, lo te va a estar muy pegado. ¿Lo que escribimos era en el cuaderno de estadística? No, señor, yo dije que matemática. Profe, eso... Estas muy de estadística. Lo repetí varias veces. Que matemáticas, matemáticas. Profe, de matemáticas. Si quieres que como yo entré tarde. Matemáticas, mi amor. Ya lo dije ahí, ya dijo. Profe, en múltiplos del 5 por 0, allá dice múltiplos de 5, ahí en la U te faltó la tilde. La cosita. ¿La cosita o la tilde? La tilde. Listo, ¿dónde más me falta tilde? Listo, infinitos. Ustedes ya saben qué quiere decir infinito, ¿cierto? Sí, profe, que nunca se acaban. Ajá, que no tienen sí. Fin. Que no tienen fin eso. Diche, mándame la foto, que no voy a cansar de escribir. Listo, yo lo envío a todos. Chicos, entonces ahí ya se nos va a cortar, ¿listo? Entonces yo les voy a mandar la foto para que lo terminen, ¿listo? Y luego terminamos este tema.